Bienvenidos al deporte más veloz del mundo, donde solo compite lo mejor de lo mejor. ¡Ay, Jumbo Jet! El avión Big Punta Fina por primera vez quiere participar. Lo harán trizas. Tosti, tendrás que enfrentar a los más grandes competidores del mundo. Pero no sé si les podré ganar. Tranquilo, preguntaremos a los de estadística. Sí. No importa si vuelas rápido, sino cómo vuelas rápido. Vamos a probarte que eres más rápido que todos los que competirán ahí en el Red Bull Paper Wings. Entonces sacaremos una media de 15 de tus mejores vuelos para mostrarte que ganarás. Está bien, hagámoslo. Lo logramos, recuperamos tus resultados. Tenemos que usar una prueba T estadística para poder rechazar nuestra hipótesis nula, la cual dice que tú eres igual a los demás usando un nivel de confianza del 95%. ¿Qué es tabla, amigo? No entiendo nada de lo que dice. Mira, la tabla Big Punta Fina se nota clarito que tus resultados cumplen con la prueba de normalidad. Esto quiere decir que son normales, así que ahora sí podremos continuar con nuestro análisis. Sí, esa es una buena noticia, entonces continuemos con esto. Big Punta Fina, logramos tu análisis con la ayuda de la magia estadística de Pau y dos de sus estudiantes. Llegamos a ver que tu media fue 1.71 y tu desviación estándar de 0.82, ¿lo puedes creer? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Lo logré? Tenemos que revisar tus resultados, ya que me dan dentro de la prueba T, tuviste menos 1.11, y dentro de la prueba P, tuviste 0.28. No entiendo eso. ¿Significa que logré ganarles a todos? Pau, ayúdame, por favor. Lo siento, amigo. Me dijo Pau que tendrás que esforzarte un poco más para lograrlo. Estadísticamente hablando, eres igual a los demás. En serio, soy igual a esos aviones. Tendré que esforzarme para ganarles. Tengo hasta la competencia para entrenar. ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Rip Slinger! ¡Bajito mi capa hacia ti! ¡Te humilla ante el mundo! ¡Torre de control, Kennedy! ¡Cambio! ¡Vuelve a tu casa, vago! ¡Aquí dos tipo mi avión! ¡Estoy atrapado en una tormenta! ¡Estoy cayendo! La historia de alguien pequeño que se hace grande. Igual que siento un dálmata. Ahí nadie es menospreciado. Menosprecian a los perros. ¡Fuera! ¿Sí? ¿Qué? ¡Ay, eso es asqueroso! ¡Castillo, muy grande! ¡Fronta a la derecha! Te debo mi vida. ¿Estás llorando? Yo no lloro, soy británico. Down, 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 down.